Entonces vamos entrando ahora a lo digamos, a esta parte que es, puede ser a veces un poco engorrosa, pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible. La farmacocinética es lo que nosotros le hacemos al fármaco. El fármaco es una sustancia extraña que lo primero que hace el organismo cuando la detecta es, tiene que salir, tengo que eliminarla. Entonces, todos los procesos encaminados en la farmacocinética están encaminados a eliminar, primero, a hacerlo inactivo y, segundo lugar, ponerlo, polarizarlo. ¿Y por qué lo quieres polarizar? Porque lo tienes que polarizar para poder eliminarlo por la orina. Porque la orina es el elemento fundamental para, o sea, es el medio natural de eliminación de cualquier sustancia. Entonces, todas las sustancias deberían en general eliminarse por la orina, salvo aquellas que son muy lipofílicas, van a ser enterohepáticas. Hay características, obviamente, pero la gran mayoría son vía renal. Entonces, para yo poder eliminarlo por vía renal, tengo que polarizar el fármaco, hacerlo polar, ¿no? Hacerlo hidrosoluble. Entonces, el metabolismo pasa por eso. Ahí vamos a ver ahorita. Entonces, todo lo que hacemos al fármaco puede ser, es lo que llamamos clásicamente el ADME o el ADME. El ADME, porque es importante hoy en día, la liberación. El proceso de liberación, como le decía, el ejemplo, vuelvo siempre al ejemplo, por eso me sirve mucho el omeprazol. Si yo tengo un mal proceso de liberación del fármaco, el fármaco no va a ser útil, por más que sea absorbido. ¿Se dan cuenta? No se activa. Entonces, el ADME, el proceso de liberación es fundamental. Si yo libero el magnesio en el estómago, solamente voy a absorber al final menos del 10%, ¿no? Yo los invito a leer la página, por ejemplo, del magnesol, y ustedes van a encontrar ahí, ¿no?, que cierta persona dice que la mejor manera de absorber el magnesio es en polvo. Y yo digo, no, como es increíble, ¿no? Uno lee cualquier libro de fármaco en general y encuentra que justamente la manera en que no debe darse el magnesio es en forma de polvo, porque tiene que ser absorbido en el intestino y tiene que ser tableta recubierta o cápsula, ¿no? Pero más que eso, tableta recubierta. Entonces, eso, por ejemplo, todo eso es la parte de liberación. La liberación puede ser modificada, por ejemplo, y retardada. Y eso es la tecnología retard. Yo puedo liberar en forma más lenta el medicamento para pasar de ser más... Y esa intervención en la liberación me puede incrementar, ¿qué cosa? La adherencia del paciente, el cumplimiento. Entonces, si yo te doy un fármaco cada 8, cada 6 horas, tu cumplimiento es bajo. Es bajo. O sea, más o menos la estadística nos dice que cuando tomo un medicamento una vez al día, estoy alrededor del 90% de cumplimiento, 88-90%. Cuando lo tomo dos veces al día, eso baja hasta 68%, solamente tomándolo dos veces al día. Y cuando lo tomo tres veces al día, eso baja a 45-48% en ese rango. O sea, baja bastante, o sea, menos de la mitad cumple tres veces al día. Y cuatro veces al día, casi el 25% son de cumplimiento, es bastante bajo. Entonces, la adherencia tiene que ver muchas veces, no solo con tolerancia, pero también con la dosis, ¿no?, y el tiempo de dosis. Entonces, cuando yo hago que el paciente pueda tomar un medicamento cada 12 o cada 24, es ideal, especialmente para el anciano, es ideal. Entonces ahí, en la liberación, se crea la tecnología retard o liberación prolongada, que es importante, por ejemplo, en analgesia y también en antihipertensivos. Clásico antihipertensivo recuperado, ¿no?, recuperado en la terapéutica por esta tecnología, es el nifedipino. El nifedipino desapareció en los 90, prácticamente ya no se usaba ya, salvo la tableta de 10 miligramos, la tableta de 10 miligramos terminó usándose solamente o en Raynaud o en preeclampsia después, ¿no? Pero la tableta de 10 miligramos no se usa en hipertensión regular. Porque para dar 10 miligramos tendrías que darlo cada 6 horas para poder coberturar el paciente, lo cual no es ideal. Entonces, y además de eso, se comprobó que el nifedipino tenía un pico inicial de hipotensión, ¿no?, muy intensa. O sea, es un medicamento muy potente, que lo que tú tenías un pico inicial, entonces hacía esto, ¿no? Hacía esto. Entonces, este pico producía hipotensión. Y cuando se hizo los estudios a fines de los 80,
se descubrió que ese pico hipotensivo producía isquemia cerebral. Por eso es que fue dejado de lado. El nifedipino regular a 10 miligramos es un medicamento que no se usa en hipertensión como un medicamento usual. Entonces, ¿qué hicieron los de Bayer, que son los dueños de la molécula? Ellos descubrieron la tecnología RETAR. Entonces, al hacer la tecnología RETAR, no solamente extiendes el tiempo, sino que amputas el pico. Y al amputar el pico, ¿no?, eliminas ese efecto de hipotensión y de isquemia cerebral. Entonces, esto se llamó Adalat Retard en los años 90, fin de los 90, que hoy en día todos lo conocemos con un nifedipino 30R, nifedipino 60R, que es lo que usamos, ¿no? Lo que solemos usar especialmente en los nefrópatas, ¿no?, que son muy hipertensos. Entonces, estos son de los medicamentos más útiles para manejo de hipertensión severa, ¿no? Nifedipino 30R, nifedipino 60R, que es lo que más se usa. El D10 se utiliza en otras circunstancias. Esta tecnología RETAR no solamente permitió recuperar moléculas perdidas, sino también permitió mejorar. Por ejemplo, un tramadol en el pico produce náuseas. Si amputo el pico, disminuyo náuseas. O sea, también puedo eliminar efectos adversos. Entonces, cuando elimino el pico en el tramadol, lo doy RETAR, el paciente tiene menos náuseas o elimina las náuseas y los vómitos. Y eso hace más tolerable, además de poder darlo cada 12 o cada 24 horas. Entonces, eso es la tecnología RETAR del ADME. Después de la liberación, la absorción ya es muy variable. Entonces, ¿cuál es la vía más frecuente de ingestión de medicamentos? La vía enteral, ¿no es cierto? La vía enteral. Sin embargo, la vía enteral es una vía errática. Es una vía errática. ¿Por qué? Porque es errática porque depende mucho del vaciamiento gástrico, depende de si se ingirió o no con alimentos, si está, puede ser interferido por antiácidos, puede ser interferido por algunos sales, como por ejemplo las sales de hierro. Entonces, un medicamento está sometido por la vía enteral a muchas variaciones de absorción. Por eso que la medicina no es solamente ciencia, sino también es arte. Y el arte que ustedes tengan en terapéutica es conocer su medicamento y decirle: tú no puedes tomar la doxiciclina con leche ni con los alimentos, lo tienes que tomar en ayunas y no exponerte al sol porque te va a manchar la cara. Esa es la indicación. Tú no puedes tomar el omeprazol cuando te dé la gana, no, tienes que tomarlo al levantarte, a las 6 de la mañana, y no tomar desayuno hasta las 7, idealmente en ayunas. Entonces, esas indicaciones son fundamentales para evitar ese concepto errático de absorción. Pero sigue siendo, si uno le dicen cómo es la absorción oral clásica, es una absorción errática. Es una absorción errática por todos esos factores. Te ha influido por la temperatura, te ha influido por el vaciamiento gástrico, está influido por otros medicamentos y por otras sustancias que el paciente puede tomar, ¿no? Lácteos, antiácidos. El antiácido, por ejemplo, evita la absorción de muchos medicamentos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mientras que siempre nos dicen, ¿quién es el medicamento que no requiere el paso de absorción? ¿Cuál es la vía que no tiene el paso de absorción? Evita el paso de la absorción. La vía endovenosa, obviamente. Es el único que va directo. O sea, ya no hay paso de absorción ahí. Entonces, es obvio, todos los parenterales evitan también el efecto del primer paso. ¿Qué cosa es el efecto del primer paso? Entonces, vamos a adelantarnos un poco al metabolismo. Cuando yo tomo un medicamento por vía enteral, ¿no?, por vía enteral, todo esto se va a absorber hacia el sistema porta. Y por lo tanto, todo esto va a ir ¿a dónde? Va a ir al hígado. Entonces, el hígado siempre va a recibir el medicamento antes de ir a la circulación general. ¿No es cierto? Clarísimo eso, ¿no? Todo medicamento que entra por vía enteral va a ir fundamentalmente al hígado primero antes que a la circulación general. Y ese ir al hígado primero se llama efecto de primer paso. O sea, todos los medicamentos van a hacer un primer paso metabólico en algún momento, ¿no? Una primera fase se llama. Pero el efecto de primer paso es
adelantar la primera fase antes que llegue a la circulación general. Y esa, eso es en esa primera fase de metabolismo, en esa primera fase de metabolismo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué le hacemos al medicamento? Lo tratamos de hidrolizar, lo tratamos de polarizar. Hacemos reacciones de óxido reducción y de hidrólisis. ¿Ok? Óxido reducción y hidrólisis. O sea, tratamos de hidrolizar y polarizar el medicamento. ¿Y quién se encarga fundamentalmente de eso? Un complejo de 18, ¿no? O sea, una familia de 18 complejos enzimáticos llamado citocromo P450. Entonces, el citocromo P450 tiene 18 subfamilias enzimáticas que se encargan de este proceso de primera fase de metabolismo. Primera fase de metabolismo. Entonces, el medicamento va a ser primero, va a pasar por esta primera fase, donde el más importante de todos es la subfamilia, que siempre lo hemos dicho, CYP3A4. La CYP3A4 que llega a metabolizar en esa primera fase entre el 60 y 66% de todos los medicamentos. ¿Qué pasa? ¿Se dan cuenta? Incluyendo el endovenoso, el endovenoso no hace efecto el primer paso, pero sí va a tener primera fase, siempre va a tener primera fase. ¿Ok? La primera fase la va a hacer en algún momento. Pero el efecto del primer paso es hacer la primera fase antes de llegar a la circulación general, antes de llegar al sitio de acción. Y ese efecto del primer paso, obviamente, ¿qué hace? Retarda el efecto del medicamento. Entonces, por eso, cuando nosotros queremos evitar el primer paso, es para tener un efecto más rápido, ¿no? Sin ser parenteral. ¿Y cómo puedo lograr eso? Ahí está la clásica vía sublingual. La clásica vía sublingual, entonces el sublingual evita el efecto de primer paso porque las venas sublinguales drenan directamente en la cava superior. Entonces, el drenaje directo hacia el corazón hace que llegue inmediatamente rápido a la circulación general. Y después de ya llegó a la circulación general y ahí recién pasa ¿a dónde? Al hígado, hacia su primera fase. Entonces, no confundir primera fase con primer paso. Primer paso es el hecho de que se haga la primera fase antes de llegar a circulación general. Y eso lo hacen los enterales, básicamente. Doctor, ¿y la vía rectal? La vía rectal es interesante. Porque tiene un porcentaje que va sin primer paso y otro porcentaje que va a ser primer paso. Recuerden que el recto tiene doble sistema de circulación. Entonces, una parte drena a la porta y otra parte drena a la circulación general, directamente a la cava. Entonces, eso hace que, pero no, los porcentajes son muy variables, más o menos van entre 40 y 60%, 50-50 dicen algunos libros. Por eso que, y además de eso, la vía rectal no deja de ser incluso más errática, porque depende de si el paciente es constipado, si el paciente es estreñido, si tiene masa fecal. Algunos tienen fecalomas metidos ahí, otros tienen algunas otras cosas ahí. Entonces, definitivamente la circulación del recto es muy variable. Entonces puede estar irritado, puede estar con colitis. Entonces, por eso que hoy en día la vía rectal no está proscrita, sino se utiliza muy poco. Generalmente es una vía de emergencia en pediatría. En pediatría sí es una vía de emergencia, especialmente para la convulsión, que es una vía ideal para el diazepam en los niños, donde es difícil coger una vía endovenosa. Pero la vía sublingual sí es fundamental. Es fundamental en cardiología, no solamente para los nitritos, sino para la aspirina misma, ¿no? Y para iniciar rápido el efecto de bloqueo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la condición para utilizar una vía sublingual? Que el medicamento sea activo. No puede ser medicamento inactivo, obviamente. ¿Quién activa un medicamento? Hay medicamentos que son prodrogas, ¿sí o no? ¿Y quién los va a activar? En la primera fase. Por eso que deben ir por vía oral, porque necesitan efecto de primer paso. Y por eso es que se escogió captopril para sublingual. O sea, no digo que esté bien usarlo. Para mí no tiene ninguna indicación usar captopril sublingual. Pero el que inventó esto, que fue un peruano, ¿no?, sabía farmacología, porque sabía que el captopril era el único IECA que no era prodroga. En enalapril, el resto son prodrogas. Todos los ARA son prodrogas.
Entonces jamás se les ocurra moler pues en alapril los sartanes y tratar de ponerlos sublinguales, porque igualito van a tener que hacer, van a demorarse lo mismo. Entonces, captopril lo usaron por eso, porque era medicamento activo. Y entonces esa es la condición básica para utilizar el sublingual. Tiene que ser medicamento activo. No puede ser irritante, obviamente. No puede ser un medicamento que puede, ¿no?, que produzca, porque es una mucosa bastante lábil. Entonces no puede ser tampoco irritante, ¿no? Y por lo tanto se utiliza generalmente ya, incluso se utilizan algunas formulaciones hasta para dolor, ¿no? Hay formulaciones especiales para dolor, hay formulaciones especiales en cardiovascular y se puede utilizar la vía sublingual en forma interesante. Entonces, como ven ustedes, acordarse fundamentalmente, el único que no se, que no tiene absorción es vía endovenosa. Adicionalmente a los parenterales, acuérdense que parenteral puede ser intradérmico, subcutáneo, intramuscular, ¿no? Adicionalmente a las parenterales, ¿no? O sea, la otra vía de administración que evita el primer paso es el sublingual, fundamentalmente el sublingual. La vía rectal puede evitar el primer paso, sí, pero en un porcentaje. O sea, si la respuesta es sí evita el primer paso, pero no al 100%. ¿No? Se considera aproximadamente un 40%. O sea, es un porcentaje que evita el primer paso, pero no es todo el medicamento que puede evitar el primer paso. La distribución es un concepto importante. O sea, el medicamento absorbido, ¿cómo va a estar en la circulación? Entonces, la cantidad de medicamento que llega a la circulación general, esa es la biodisponibilidad del medicamento. ¿Qué porcentaje llega para poder hacer actuar? Entonces, ¿cómo se va a distribuir ese medicamento cuando está en la sangre? El medicamento en la sangre se distribuye de dos maneras, ¿no? Está ligado y no ligado, ¿ok? Entonces puede estar ligado y puede estar no ligado. El no ligado es el que está libre. Ese medicamento no ligado es el que puede ingresar a todos sitios. Puede ingresar al tejido, puede ingresar al sistema, por ejemplo, a pasar la barrera hematoencefálica, puede pasar el intersticio. Es el medicamento que ejerce acción. Mientras que el ligado, fundamentalmente ligado a proteínas y obviamente a la albúmina, casi en su gran mayoría, es el medicamento que está como una especie de reservorio circulante. No ejerce actividad. Entonces, cuanto más se ligue un medicamento a las proteínas, su vida media será más larga. Ese es el concepto que tiene que quedar claro. O sea, la ligación a proteínas lo que hace es evidenciarte cuál va a ser su vida media. O sea, si yo tengo un medicamento como propranolol, cuya ligación a las proteínas es 25%, por eso es que propranolol se da cada 6, cada 8 horas. Si yo tengo un medicamento, ¿no?, como por ejemplo el atenolol mismo, cuya ligación a proteínas es 90%, se va a dar cada 24 horas. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ligación a las proteínas es, la alta ligación a proteínas nos permite que un medicamento pueda ser dado cada 24 horas. Pero un exceso de ligación también y de difícil liberación, a veces es difícil la liberación, hace que la vida media se prolongue también demasiado. Y hay medicamentos que han sido retirados del mercado por eso. Por ejemplo, la clopropamida, que era el antidiabético de elección en los años 80 y 90, era el diabinese, ¿no? La clopropamida tenía una liberación muy lenta y por lo tanto su vida media era 36 horas. Entonces, con una vida media muy larga, el efecto acumulativo producía mucha hipoglicemia. ¿Se dan cuenta? Entonces, también puede ser contraproducente, todo extremo es exceso. Claro, lo ideal es que tenga una buena ligación a proteínas el medicamento para que puedas tener por lo menos una dosis cada 12, idealmente cada 24 horas. Esta ligación a proteínas es algo constante, o sea, conforme esto se va excretando, ¿no? Porque ¿qué cosa se excreta? Justamente se excreta lo que no está ligado también. Entonces, lo que no está ligado ingresa, hace acción, pero también se excreta. Conforme se va liberando eso, conforme se va disminuyendo, se va liberando del lado ligado. Entonces, hay un equilibrio. Dentro, cuando ingresa el medicamento a la célula, también se va a ligar. O sea, siempre hay ese efecto. O sea, el medicamento que ingresa a la célula también se va a ligar a proteínas y también va a estar libre. Y sigue siendo el libre el que se va a ejercer el efecto. Entonces, se dan cuenta, en cada espacio
En cada espacio el medicamento está ligado y no ligado. Y siempre es el que está ligado, el que no está ligado, perdón, el que ejerce el efecto. El que ejerce el efecto. Entonces, esto se calcula. Hay porcentajes, hay fórmulas de distribución para poder decir qué cosas te da la distribución. Además, la penetración. La distribución también ve la penetración. Y la penetración es fundamental. O sea, mientras un medicamento sea más lipofílico, tendrá mayor facilidad para penetrar tejidos. Ejemplo que vamos a ver hoy día, la ceftriaxona. La ceftriaxona es el antibiótico más lipofílico que hay. Y por lo tanto, puede ingresar, es tan lipofílico que puede pasar la barrera hematoencefálica sin que haya meninges inflamadas. Entonces, la mayor parte de los medicamentos que se utilizan en meningitis o en absceso cerebral son medicamentos que requieren meninge inflamada para poder alcanzar un porcentaje adecuado. Sin embargo, ceftriaxona no requiere meninge inflamada. Entonces, porque su alta lipofilidad. Por esa alta lipofilidad, ceftriaxona tiene lo que se llama efecto posantibiótico, que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando uno logra ya llegar a la circulación y distribuirse, uno va a tener qué cosa, va a tener lo que se llama la curva farmacocinética. Entonces, uno tiene una curva farmacocinética, por ejemplo, oral clásica, que puede ser así, ¿no? Esta es una curva farmacocinética. En esta curva farmacocinética, uno tiene acá la concentración y acá tiene el tiempo. Entonces, todo medicamento va incrementando su concentración en el tiempo hasta hallar un nivel que se llama nivel terapéutico. Nivel terapéutico. Entonces, este es el nivel terapéutico. Entonces, a partir de acá, de esta concentración, el fármaco empieza a ejercer acción. Y existe lo que se llama el nivel tóxico. Todo fármaco tiene un nivel tóxico. Ese nivel tóxico, como por ejemplo en la amoxicilina, tendríamos que hacer pues tres pantallas para arriba. Puede ser muy alto el nivel tóxico, como que el nivel tóxico, como en este caso, puede ser muy bajo, muy cercano a el pico máximo. Este es el pico máximo, ¿no?, de la curva. Entonces, nosotros tenemos acá el pico, esto se llama el valle, ¿no?, y toda esta zona se llama área bajo la curva. El área bajo. Y el área bajo la curva se suele medir, ¿no?, por fórmulas, y es el área bajo la curva la que generalmente nos va a dar, ¿no?, nos va a dar la vida media del medicamento, la real vida media del medicamento, el área bajo la curva, ¿ok? El hallazgo del área bajo la curva. Entonces, todos estos conceptos, esta vida media y el área bajo la curva es lo que al final nos va a dar el concepto de biodisponibilidad, que es la cantidad de medicamento útil en el sitio de acción. La biodisponibilidad es la cantidad de medicamento útil que llega al sitio de acción o a la circulación general. Eso es el concepto, es clarísimo. De eso va a depender de estos valores, del área bajo la curva, del pico máximo, de si logra realmente pasar su nivel terapéutico y cuánto va a ser su pico máximo. ¿Qué pasa si el nivel tóxico es muy cercano al nivel terapéutico, como en este dibujo? Es muy cercano. Entonces, si es muy cercano, eso va a hacer que yo tenga un rango estrecho terapéutico. Entonces, eso es lo que se llama rango terapéutico estrecho. El rango terapéutico estrecho son un grupo de drogas que con mucha facilidad pueden producir toxicidad, ¿no? Y pueden pasar del nivel terapéutico a nivel tóxico con mucha facilidad, con una facilidad, con hay un riesgo muy elevado de pasar rápidamente de nivel terapéutico a nivel tóxico. Incluso estos fármacos que tienen esta característica, también el nivel terapéutico suele estar bien alto, o sea, suele alcanzarse con mucha dificultad el nivel terapéutico. Se necesita incluso dosis de base para poder mantener un nivel terapéutico constante. Y estos fármacos son clásicos. Ejemplo, los antiepilépticos. Los antiepilépticos antiguos, o los clásicos o antiguos, como por ejemplo la fenitoína, como el valproico,
la carbamazepina, como por ejemplo el fenobarbital, requieren siempre dosis de carga, ¿no es cierto? Y requieren además de eso monitoreo sérico, porque con mucha facilidad pasan a la toxicidad. Entonces, todos los medicamentos de rango estrecho, ¿qué van a necesitar? Van a necesitar que se les haga un monitoreo sérico de la droga. Otro grupo de fármacos que se requieren acá, por ejemplo, en cardiovascular, digoxina. Clásico, ¿no? La digoxina incluso, con mucha facilidad, puede producir un cuadro clínico llamado intoxicación digitálica, que incluso es un cuadro que tiene nosografía, es nosográfico. La intoxicación digitálica produce náuseas, vómitos, la intoxicación digitálica produce laxitud, produce nublamiento visual, entonces arritmias, es decir, todo un cuadro clínico asociado a una toxicidad. Entonces, por eso es que la digoxina también requiere monitoreo sérico. Algunas drogas requieren monitoreo sérico, pero no tanto por el rango estrecho, sino también el monitoreo sérico se puede hacer para ver efectividad, que alcance su nivel terapéutico. Entonces, alcanzar el nivel terapéutico también es, a veces es difícil para algunas drogas, y mantenerlo. Por ejemplo, ¿qué drogas necesitan monitoreo para ver si mantiene su nivel terapéutico? Específicamente, cuando se hace trasplante, la ciclosporina, por ejemplo. La ciclosporina es fundamental. ¿Qué pasa si yo no lo tengo en rango terapéutico? Va a haber rechazo. Entonces, por eso es que es fundamental. Nadie puede trasplantar un paciente y darle ciclosporina y no poder hacer control de su nivel sérico. Sería pues, totalmente irresponsable, ¿no es cierto? Entonces, pues voy a enfrentarme a un rechazo solamente por no haber hecho una prueba de nivel terapéutico. Otro medicamento más común que requiere siempre monitoreo sérico, no para su efecto adverso, sino para ver si es efectivo, es la vancomicina. La vancomicina, por ejemplo, la vancomicina requiere medir el valle, fundamentalmente, el pico y valle. Entonces yo puedo darlo la vancomicina cada 12, cada 8 e incluso cada 6 horas. ¿Y qué me va a indicar darlo de esa manera? Este monitoreo. Si el monitoreo me dice que alcanzo bien mi pico, pero que mi valle está muy bajo, entonces tengo que aumentar el número de dosis. Entonces extiendo el número de dosis. ¿Entiende? Si me dice que mi valle está bien, pero no alcanzo el pico ideal, entonces tendré que concentrar un poco más la droga. ¿De acuerdo? Entonces, la manera de dar un medicamento puede estar definido por esto, por el monitoreo. En vancomicina nosotros hacemos monitoreo justamente para eso, ¿no? Entonces el pico valle te sirve para eso. Yo veo un valle bajo, un valle que es muy, muy prolongado, ya no lo ves cada 12, dalo cada 6 horas. Entonces la dosis de 2 gramos la divides en 500, ya no un gramo cada 12, sino 500 cada 6. Pero para otro paciente 500 cada 6 podría ser que el pico sea muy bajo y eso disminuye su capacidad bactericida. El tener un valle bajo, como vamos a ver a continuación con antibióticos, el tener un valle bajo, ¿qué es lo que me provoca? Me provoca incremento de resistencia. Y el tener un pico bajo, en este caso, me va a disminuir la capacidad bactericida, por ejemplo. Entonces es fundamental para la terapéutica tener en muchos medicamentos esto. En los aminoglucósidos, más bien el monitoreo, es el tercer ejemplo, en el banco se usa para nivel terapéutico, igual que acá, pero en los aminoglucósidos se utiliza para toxicidad, sin ser de rango estrecho, sino que se sabe que en niveles muy altos pueden ser tóxicos, hay niveles no tóxicos, nefrotóxicos que pueden ser evitados. Entonces tenemos así rango estrecho, tenemos varios medicamentos que tienen esta característica, ¿no? Tienen esta característica, lo que se llama el nivel terapéutico, y esto es lo que se llama la curva farmacocinética. Entonces, en la curva farmacocinética de los antibióticos, la cosa cambia. Vamos adelantando antibióticos. Entonces, cuando yo tengo una curva de un antibiótico, tengo una curva farmacocinética, el nivel terapéutico cambia de nombre. Ya no se llama nivel terapéutico, sino se llama concentración inhibitoria mínima. Esto es concentración y esto es tiempo. Entonces, el nivel terapéutico en antibiótico terapia se llama concentración inhibitoria mínima.
Y esa concentración inhibitoria mínima es la mínima concentración necesaria para inhibir el 90% de las cepas. Para inhibir el 90% de las cepas. Eso se llama concentración inhibitoria mínima. Cuando mi medicamento es bactericida, entonces dentro de la curva voy a poder alcanzar lo que se llama la concentración bactericida mínima. La concentración bactericida mínima es la mínima concentración necesaria para eliminar el 100% de las cepas. El 100% de las cepas. ¿Qué pasará con un macrólido? ¿Tendrá CBM? Es bacteriostático. Sí tiene CBM, pero su CBM está por acá. O sea, está junto con el nivel tóxico, muy cercano al nivel tóxico. Entonces no, por eso es que no in vitro puedes alcanzarlo, pero no in vivo. Entonces los bacteriostáticos no logran alcanzar su CBM in vivo. Y por lo tanto, solamente ellos logran inhibir. Ustedes me dirán, hay... Entonces, deberíamos usar que es doctor puro bactericida, ¿para qué usamos bacteriostáticos? No. El bacteriostático y bactericida es igual de efectivo si el paciente es inmunocompetente. O sea, si el paciente es inmunocompetente, como probablemente el 100% de ustedes, no hay diferencia entre usar un bactericida y un bacteriostático. Entonces queda claro el concepto. Bactericida alcanza su concentración bactericida mínima durante la curva. O sea, alcanza su concentración bactericida. Clásicos bactericidas, los betalactámicos, ¿no? Los betalactámicos, todos los que, prácticamente todos los que actúan en pared son bactericidas. Vancomicina, fofomicina, ¿no? Todos los betalactámicos, o sea, penicilina, cefalosporina, carbapenem, todos son, actúan en pared, son bactericidas. Las fluoroquinolonas, bactericidas. Las fluoroquinolonas, bactericidas. Los que actúan también a nivel de la membrana plasmática, las polimicinas, bactericidas. Los que actúan en el RNA polimerasa, la rifampicina, bactericida. Entonces, todos esos son familias bactericidas. Y los bacteriostáticos clásicos son los que actúan en la inhibición de la síntesis de proteínas a nivel del 30S y el 50S, ¿no es cierto? A nivel del 30S y 50S, a excepción de los aminoglucósidos, ¿no? Y del quinupristin, garfopristin, que son bactericidas. Ahora después lo vamos a ver. Entonces, tenemos los bacteriostáticos y los bactericidas, ¿no? Pero, nuevamente, uno podría pensar, ¿es mejor un bactericida que un bacteriostático? No, si el paciente es inmunocompetente. Mientras el paciente sea inmunocompetente, o sea, tenga inmunidad normal, su inmunidad esté bien, entonces el paciente no tiene por qué cambiar un bacteriostático por un bactericida. Pero al revés, si el paciente es inmunosuprimido, si el paciente es inmunosuprimido, entonces ahí sí el bactericida va a fallar. El bactericida falla. ¿Y por qué falla el bactericida ahí? Porque en ese momento, ¿cómo se ejerce la acción en un inmunocompetente? La mayor parte de la acción la ejerce el sistema inmune. Entonces, mi sistema inmune, si está bien, solo necesita que detengas la replicación bacteriana. Tú detienes la replicación bacteriana, mi sistema de complemento, mi sistema inmune va a actuar en forma efectiva. Pero si yo no tengo un sistema inmune activo o es competente en ese momento, por ejemplo, un VIH, un paciente con sepsis no debe usar bacteriostáticos, porque los pacientes sépticos son inmunosuprimidos. Y es un concepto que está bien definido hace varios años. Entonces, un paciente séptico, especialmente el séptico severo, es un paciente incluso anérgico, es un paciente inmunosuprimido. Entonces, ahí pierden los bactericidas, los bacteriostáticos, perdón. El otro grupo que pierde los bacteriostáticos son en los enfermos renales crónicos avanzados, también son inmunosuprimidos. También se pierde en los diabéticos, en los pacientes con cáncer. Entonces, como ven, no es un grupo muy chico tampoco. O sea, en aquellos que no se usan bacteriostáticos, son fundamentalmente en esos grupos con disminución de la inmunidad. VIH, diabético, paciente con neoplasias,
pacientes con enfermedad renal crónica terminal o renal crónica avanzada, paciente con sepsis, durante el periodo de sepsis no se recomienda la utilización de bacteriostáticos. Y entonces decíamos eso, ¿no? Decíamos que teníamos esa condición que hemos hablado, básicamente la distribución. Respecto al metabolismo, es bien interesante, porque respecto al metabolismo, tenemos que en el metabolismo hay lo que se llama, ¿no?, la primera fase y lo que se llama la segunda fase. Para no confundir mucho esto, es sencillo. Vamos a verlo de una forma bien sencilla. ¿Qué busca el metabolismo? Busca que el fármaco, o sea, el principio activo que está ingresado, sea eliminado. O sea, el metabolismo busca que no nos haga daño, o sea, anularlo y eliminarlo. Entonces, en la primera fase, para polarizarlo, se dan reacciones de oxidorreducción e hidrólisis, fundamentalmente. O sea, ruptura de algunos enlaces, fundamentalmente, ¿no? Entonces, es la ruptura de algunos enlaces, y esto se da a través de sistemas enzimáticos variados. El más importante de ellos, la citocromo P450, que es de los más importantes en sí. Esta primera fase puede ser fundamental para activar un medicamento. Toda prodroga es activada en la primera fase, en la fase 1. Entonces, un enalapril requiere ser activado en la primera fase, por ejemplo. Todas las prodrogas tienen ese efecto base. Entonces, tienen que ser activados en la primera fase. Si yo interfiero el proceso de la primera fase, puedo, por ejemplo, hacer que el efecto sea menor, o puedo hacer que el efecto sea muy alto y tóxico. ¿Y cómo puede suceder eso? Entonces, si yo interfiero en la primera fase, puedo interferir por inhibición. Si yo inhibo el complejo enzimático, ¿qué pasa? No hay metabolismo y, por lo tanto, va a haber mayor cantidad de droga circulante. Entonces, la inhibición de la primera fase de la citocromo me va a producir toxicidad. Entonces, mi paciente, los medicamentos que por interacción inhiban, no solamente medicamentos, también son inhibidores, por ejemplo, para darles la información así seca, no sé si alguno tomará toronja. La toronja es un inhibidor de la citocromo P450. Entonces, si uno toma toronja todos los días y toma un medicamento que tiene metabolismo de tipo citocromo P450, uno puede producir toxicidad de su medicamento. Entonces, hasta eso uno tiene que saber. Entonces, te voy a dar un medicamento que yo sé que puede ser alterado por la citocromo, entonces tengo que decirle: no tomes toronja. ¿Y por qué hacemos? En nuestro país no es muy importante, en otros países sí, porque la toronja fue una época, una bebida de moda para bajar de peso. Entonces se tomaba en grandes cantidades, ¿no? Se sigue tomando toronja, no sé si ustedes ven, se sigue tomando toronja muchísimo. Entonces, todo inhibidor, en este caso más nos interesa los otros medicamentos que inhiben, nos pueden producir toxicidad. ¿Y por qué no produce toxicidad? Nuevamente, si yo inhibo el proceso enzimático, entonces el medicamento activo va a seguir en mayor cantidad, ¿no? Va a haber mayor cantidad de medicamento activo. Acuérdense que la primera fase inactiva un porcentaje, o sea, más que inactivarlo, lo deja listo para ser eliminado. Al hidrolizar o hacer reacciones de óxido reducción, lo vuelve polar, y eso puede hacer que se elimine con mayor facilidad. Ok, no funcionó eso, entonces no se va a eliminar. ¿Y eso qué va a hacer? Que se acumule más el medicamento. Efecto tóxico. ¿Cuáles son los clásicos inhibidores? Los clásicos inhibidores son los macrólidos, excepto la azitromicina. ¿Ok? Excepto la azitromicina. Entonces, por eso es que la azitromicina es mejor que la eritro o la claritro. Porque la azitromicina no interfiere la CYP3A4, que es la más importante de todas, que es esta de acá. En realidad interfieren con varios, pero interfiere fundamentalmente con la CYP3A4. Entonces, otro grupo importante son los azoles. Por eso de dar azoles no sea tan
no sean tan fáciles para darle a los pacientes fluconazol, ¿no? Itraconazol, ¿no? El paciente tiene su honguito, ponle cremita, salvo que sea uña, ponle cremita. Pero si es uña, en realidad debería darle terfiterbina fina. Entonces, darle itraconazol a soles orales a un paciente, en realidad debe ser una práctica fundamentalmente de micosis profundas. Entonces, micosis profunda, ¿no? O micosis sistémicas. Pero en general, o lo usas tópico, o si es uña, le das terbinafina y te evitas cualquier problema. Entonces, ¿por qué? Porque los azoles, fluco, itra, van a producir toxicidad de muchos medicamentos. ¿Qué pasa cuando el medicamento en la interacción va a ser inductor? Los inductores, o sea, si yo induzco que ese complejo enzimático actúe más, entonces va a eliminar más el medicamento, ¿no?, que está siendo metabolizado. Y si yo elimino con más facilidad, o sea, lo metabolizo con más facilidad, eso va a disminuir, ¿qué cosa? Disminuye su efecto. Por ejemplo, clásico de disminuir el efecto, warfarina. La warfarina es rápidamente, o sea, el paciente no alcanza su INR y no se anticoagula, porque muchas veces está tomando medicamentos inductores. Entonces, los inductores más conocidos son las antiepilépticos, los antiepilépticos antiguos, fenitoína, fenobarbital, ¿no?, barbitúrico, carbamazepina, son los antiepilépticos antiguos que suelen disminuir el efecto de los medicamentos que tienen este metabolismo. Otro grupo importante que no podemos olvidarnos siempre, que es un motivo siempre de pregunta, es la rifampicina. La rifampicina, que muchos pacientes están tomando. A nosotros nos ha pasado muchas veces, oye doctor, no llega su INR. ¿Ese no es el paciente con TB? Sí. ¿Y qué estás tomando, hombre? Fase 1, rifa. Nunca va a llegar. Porque la rifampicina está produciendo inducción y por lo tanto la warfarina no logra el efecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí con ese paciente? Pero lo tengo que anticoagular, porque ese paciente tiene una válvula prostática, lo tengo que hacer, ¿qué hago? No nos queda otra. O le damos enoxaparilasa, o le damos los inhibidores de la 10A o de la trombina, ¿no? Dabigatran, rivaroxaban, etc. Entonces, por eso le digo, uno tiene que evaluar de acuerdo a esta situación. Entonces, la clásica pregunta, ¿inductores disminuyen efecto? Inductores disminuyen efecto del medicamento. Inhibidores, toxicidad. Los inhibidores, toxicidad. Si no se acuerdan, simplemente piensen. Si yo tengo un procesador y ese procesador lo inhibo, entonces va a haber mayor medicamento circulante. ¿No es cierto? Y si hay mayor medicamento circulante, va a haber mayor toxicidad. Mayor efecto no, sino mayor toxicidad. Se supone que el efecto lo estoy consiguiendo a esa dosis, pero si yo incremento, es como si le diera el doble de dosis. Entonces, cuando le doy el doble de dosis, ¿qué voy a conseguir? Toxicidad. Entonces, todo inhibidor al final va, al inhibir el procesador, va a hacer que aumente la cantidad de medicamento circulante y por lo tanto toxicidad. En cambio, si yo hago que el procesador trabaje el doble, entonces va a disminuir la cantidad de medicamento útil circulante. Y si disminuye, su efecto va a disminuir o incluso no va a haber efecto. Como en el caso de la warfarina, suele no haber efecto. Entonces el INR se mantiene normal. No se anticoagula. Y entonces yo sigo esperando y digo no. Y les cuento, eso nos pasó, ¿eh? O sea, el paciente teníamos una semana y yo suelo dar el comienzo anticoagulado a un paciente y le suelo dar de alta cuando logra 1.5 de INR. Y ya lo controla ambulatorio. Porque con 1.5 ya lo tienes anticoagulado. Claro, no es el ideal de 2, pero ya lo tienes anticoagulado. Pero este paciente tenía que dar de alta alcanzando por lo menos 2 a 2.5. ¿Por qué? Porque era válvula. En válvula tengo que alcanzar 3 a 3.5. Y no lograba ni 1 o 2. Sigue poniendo su enoxaparina, ¿qué pasa? Y nadie se da cuenta, contábamos lo pasado, ya estábamos esperando para la dieta de la chiquita y nada. Pues. Y al final, oye, pero no está con TB, ya, sí, no está con rifampicina, sí, coño. Ahí está el problema, ¿no? Qué burro que somos, ¿no?
Entonces ahí viene el problema. Entonces inductores disminuye efecto, ¿ok? Acordarse, inductores antiepilépticos, inductores rifampicina clásico, inhibidores incrementan toxicidad, macrólidos, azoles, toronja. Yo digo toronja, me da risa porque toronja, yo cuando estudié farmacología clínica, en mi examen, no, nos pusieron un caso con toronja. Por suerte lo había leído, ¿no? Porque era sola, el caso era la mitad del examen, era 10 puntos, ¿no? Entonces, pucha, qué suerte. A mí que no me gusta la toronja, ya, fuera toronja. Y era un paciente que había muerto, era un caso real, había muerto, así es, había muerto utilizando, ¿no?, terfenadina, ¿no?, y macrólidos. Terfenadina y macrólidos. Encima que ya después se descubrió esa mala combinación de terfenadina, que ahora tiene su medicamento, la terfenadina se retiró el Teldane y se logró sintetizar a partir de un metabolito activo de la terfenadina, se sintetizó el Allegra, ¿no?, que es la fexofenadina. Pero la terfenadina, y en ese caso que viene interesante, era el paciente usaba terfenadina con macrólido, y nadie le preguntó, el médico no le preguntó si tomaba algún medicamento, si tomaba toronja. Esta chica tomaba toronja todos los días, era un caso español. Y hizo una torsaida points y se murió. Caso real, ¿eh? Caso reportado, caso real. Como le digo, por suerte lo había leído el caso alguna vez y dije, toronja, maldita toronja. Entonces la mayoría se los chuparon porque no. Uno comienza a mirar y dice, oye, ¿qué medicamentos? Y no le prestas atención a la toronja. ¿Ok? Entonces ahí viene el problema del metabolismo. En la fase 2, entonces si en la fase 1 yo hice hidrólisis, si en la fase 1 yo le cortaba algunos enlaces, en la fase 2 el hígado dice, no, ¿sabes qué? Te tengo que eliminar. Y ahora sí, para eliminarte te voy a modificar la molécula. O sea, ya no hago hidrólisis, no corto, sino lo modifico. Entonces para modificar hago reacciones de conjugación. Entonces, en la fase 2 lo que hago son reacciones de conjugación, modifico, y al modificar, ¿qué es lo que hago? Le planto un radical nuevo o le modifico radicales. Entonces puedo hacer, están las transferasas, la más famosa de todas, las glucuronitransferasas, la glucuronización, la metilación, ¿no?, etcétera. Entonces tienes la metiltransferasa, las acetiltransferasas. ¿Por qué se llaman transferasas? Porque van a transferir todo un radical y le van a plantar. O sea, prácticamente, ¿no?, como que ustedes le agarran, le ponen una oreja más, ¡pah!, en la frente, ¿no? Entonces, listo. Ya, con eso vas a escuchar bien. Igual, ¿no? Acá le meten el radical y de esa manera ya no hay pierde. Va a tener que ser eliminado por la vía que le toque. Entonces, en la fase 2 ya no hay pierde. No sale el medicamento si no está listo para ser eliminado. Entonces la fase 2 es la fase definitiva del proceso. Entonces ahí el medicamento, o en su defecto el hígado claudica, que también puede suceder. Entonces el hígado claudica, ¿no? Pero generalmente el hígado no es tan ocioso como nosotros. Entonces no claudica con facilidad. Entonces ahí ya facilita completamente la excreción, aumenta el peso molecular. Ese es otro concepto que fue pregunta alguna vez. En la fase 2, ¿cuál de las dos fases te puede aumentar el peso molecular? Obviamente la 2, porque te está incrementando un radical más, ¿no? Incluso a veces un radical, no cualquier radical. Entonces te puede aumentar, de hecho te va a aumentar el peso molecular. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es incrementar la hidrosolubilidad. O sea, siempre pensando en eliminarlo por el riñón. Siempre pensando en eliminar por el riñón. Por eso que hay fármacos que a veces también se eliminan inalterados. Entonces, cuando dices, oye, ¿cómo que un fármaco se elimina inalterado? Los fármacos que se eliminan inalterados es porque son fármacos muy hidrosolubles. Si el fármaco es hidrosoluble 100%, entonces no necesita el hígado volverlo soluble, hidrosoluble. Entonces, se elimina inalterado. Sale con facilidad.
¿okay? O cuando el fármaco tiene, es muy fácil, como la cetrazona, por ejemplo, la cetrazona tiene y no tiene metabolismo. O sea, su excreción puede ser hepática o puede ser renal. Pero su lipofilidad le da esa facilidad de ser tanto hepática como renal. Entonces, el metabolismo, ¿a qué está encaminado? Está encaminado fundamentalmente a hacer que el fármaco disminuya, ¿no?, en su acción, porque al final el organismo cree que la acción puede ser deleteria, entonces tiene que tratar de bloquear su acción, ¿no?, modificándolo y eliminándolo fundamentalmente, modificándolo y eliminando fundamentalmente, para que al final el fármaco sea excretado, puede ser la gran mayoría por vía renal, por vía biliar, que en realidad es la vía enterohepática, por vía pulmonar. ¿Quiénes son los clásicos pulmonares? Anestésicos, ¿no? Los mentoles, por ejemplo, los alcanforados, un producto que una vez lo hemos mencionado, el ave broncol. El ave broncol, que se usa muchísimo en el Perú, ¿no? ¿Cuál es el éxito del ave broncol? Que tiene alcanforados. Y el alcanforado se elimina por el pulmón. Y entonces el paciente, o sea, inaudito, en el mundo no existe eso, ¿eh? Que te pongan, es como que te pongan un HALS, pero intramuscular. O sea, ese es un alcanforado. Entonces te pongo un mentol intramuscular. Y lo absorbes y lo botas por el pulmón. Y entonces, ¿qué sensación tienes en la vía respiratoria? Me alivia, ¿no? Entonces, por eso, ese es el éxito del ave broncol. O sea, el éxito del ave broncol, que se vende millones en el Perú, ¿no?, millones, es justamente su alcanforado, ¿no?, sus alcanforados que se eliminan por el pulmón. Los yoduros, clásico en saliva, la morfina, que se elimina por vía gástrica, la vía intestinal, donde la fenitoína tiene una eliminación importante, el arsénico clásico, que se acumula en las uñas, o sea, por vía cutánea, y se suele acumular en las uñas cuando el paciente está siendo intoxicado por arsénico, ¿no? El clásico casi, ¿no?, el clásico caso de uno de los libros de Conan Doyle, de, ¿cómo se llama?, de Sherlock Holmes, ¿no?, cuando descubre, ¿no?, que lo habían asesinado por, ¿no?, la mucama, lo estaba envenenando, dice, ¿no?, y encuentra las uñas y dice arsénico, ¿no? Entonces el arsénico uno lo ve en las uñas, ¿no? Entonces el arsénico lacrimal, los yoduros, y acá quiero llegar siempre, la glándula mamaria, porque alcohol y nicotina se concentran más que en la sangre en la leche. Y entonces la madre irresponsable, que dice, no, fuma su cigarro y cree que, bueno, fuma alejado a su niño y no le va a hacer daño, ¿no? Entonces le va a pasar casi 20 veces la concentración de nicotina que tiene en su sangre, se concentra en la leche. Y entonces el bebé se vuelve nicotinómano. Y entonces el niño llora toda la noche. ¿Y por qué llora toda la noche? Porque está en abstinencia. 6 horas después de empezar a dormir, el niño entra en abstinencia. ¿Y qué necesita? La leche. Porque la leche tiene su dosis de nicotina. Entonces, eso es lo que sucede. Y eso uno lo ve cuando hace emergencia y dice, no, usted fuma, sí, deje fumar. Entonces, se va a fumar, no le debe lactar al bebé, porque le está dando nicotina. Bueno, ahora le tiene que hacer una retira, ¿no? Tampoco le puede quitar así nomás. Va a llorar 2-3 días, ¿no? Y el alcohol también es así, ¿no? Ustedes se toman una copa y el bebé se toma una botella, ¿no? Porque se concentra 5 a 10 veces más el alcohol. Entonces la criatura toma su lechecita y está en una bomba, ¿no?, increíble, ¿no? Está en una bomba increíble. Entonces son las dos cosas que uno tiene, los que van a ser pediatras, los que van a ser ginecos, pero más que todo pediatras, recomendar, ¿no?, recomendar a sus pacientes que tienen que dar de lactar. Eso sí, definitivamente tienen que dar de lactar, pero que van a tener que sacrificar tabaco y alcohol durante ese tiempo, ¿no? Durante el tiempo. Y también la morfina se concentra en la glándula mamaria. Una de las cosas interesantes que siempre se pregunta en la excreción es el tipo de excreción, el tipo de cinética, que esta se usa en todas, es un concepto de cinética de excreción, incluso hasta de máquinas, ¿ah? O sea, se llama cinética de primer orden, ¿no?, cuando uno
La eliminación está en función de la concentración. A mayor concentración, mayor cantidad de sustancia excretada. Entonces yo incremento la concentración del fármaco y al principio se va a excretar más, después menos, va a ir disminuyendo de acuerdo a la, en relación directa, en un porcentaje, una fracción, ¿no?, de la concentración. O sea, lo que se elimina por fracción de tiempo está asociado a la concentración del fármaco. Mientras que la cinética de orden cero, acuérdense, cero, nada, o sea, no lo modifica nada, la eliminación siempre es constante, o sea, siempre es una, tú puedes darle 10 veces y siempre va a eliminar 2.5 unidades. Le puedes dar 20 y sigue eliminando 2.5 unidades, o sea, tiene un dintel máximo, un máximo dintel que hasta ahí nomás elimina. Eso se llama cinética de orden cero, ¿ok? Cinética de orden cero. Entonces, los fármacos que tienen cinética de orden cero, entonces generalmente van a tener una vida media más prolongada, porque su eliminación es más lenta, o sea, tiene un tope. Mientras que los de primer orden, ¿no?, a mayor dosis también va a incrementar la eliminación y no hay mayor problema. O sea, ahí sí se puede ajustar más en función al pico sérico que a la excreción. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Primer orden en relación a la concentración. Y esta fracción porcentual por unidad de tiempo es lo que se llama el clearance. Es el concepto de clearance. ¿Cuál es la diferencia con la excreción? Es que el clearance es la eliminación de una cantidad por unidad de tiempo, básicamente. O sea, simplemente es un concepto laboratorial en el cual tú eliminas, pero lo mides y lo expresas en unidades de tiempo, ¿no? Cantidad por unidad de tiempo. Entonces, ese es el clearance, ¿no? El concepto de clearance en la eliminación. Y se utiliza a veces básicamente para calcular dosis de excreción en estos pacientes. Entonces, resumiendo al final, decíamos no olvidarse que la vía intravenosa es que la vía por excelencia que no tiene absorción. Es la vía que no. Y dicho sea de paso, obviamente es la más rápida y es la que te da una biodisponibilidad del 100%. Entonces siempre las vías parenterales en realidad casi todas te dan biodisponibilidad de 100%, ¿no? Pero van a tener curvas diferentes. Si nosotros hiciéramos la curva de las vías parenterales, entonces uno diría, ¿esta cuál es? Entonces todas las parenterales empiezan, miren, arriba, ¿se dan cuenta? Pero la que empieza así directa, en realidad casi directa, ¿cuál es? La endovenosa. O sea, empieza desde el primer segundo, es 100%, y ahí recién va cayendo. O sea, esta es la curva de la vía endovenosa, ¿ok? Mientras que esta de acá será el intramuscular, porque el intramuscular, ¿no?, va a haber una cantidad que siempre va a demorar en absorber. ¿Qué puede retardar la vía intramuscular? La vía intramuscular la retarda la grasa que pueda haber en el glúteo o el músculo. Por lo tanto, generalmente, ¿dónde se pone un intramuscular? En el glúteo. Entonces, ¿quién absorberá más rápido, el varón o la mujer? Obviamente, ¿no? Porque la mujer con la silicona va a disminuir esa absorción, ¿no? Va a disminuir esa absorción. Entonces, la vía subcutánea es interesante porque la vía subcutánea es una buena vía para aquellos fármacos lipofílicos. O sea, como es una vía grasa, ¿no?, se disuelve muy bien ahí y se absorbe al 100% en la vía subcutánea. La vía subcutánea incluso puede soportar, ¿no?, infusiones continuas, pero de bajo volumen. Entonces, eso es lo que es. El volumen máximo un intramuscular debe ser 10 centímetros por vez, mientras que en la subcutánea debe ser 4 centímetros por vez. Pero la subcutánea permite una infusión continua,
pero mínima, ¿no? De, puede ser 1 mililitro por minuto. Entonces uno puede utilizar como vía, incluso lo hemos usado incluso como vía de hidratación cuando no conseguimos vía endovenosa, ¿no? En los pediatras usan, son más crueles, ¿no? Usan la vía intraósea, ¿no? ¿Sí o no? Cuando, pero nosotros en paliativos usamos la vía subcutánea cuando no conseguimos vena en los pacientes, ¿ok? Es la vía que más nos gusta. Y acordarse siempre que la oral es la vía más errática, ¿no? Es la más errática, es la más segura, pero también la más errática de todos. Es muy variable su patrón de absorción, ¿no? Es errático. Y entonces la biodisponibilidad, el concepto, como habíamos dicho, es, tiene que ver con la absorción y la cantidad de medicamento que llega sin modificación al sitio de acción. Entonces, el fármaco que llega activo, activado o sin modificación al sitio de acción, esa cantidad se llama la biodisponibilidad. Entonces, uno cuando compara biodisponibilidades, uno compara en realidad efectos, ¿ok? Efectos, porque la biodisponibilidad, que es la cantidad, si yo tengo la misma cantidad en el sitio de acción que otro paciente que tomó el original, entonces quiere decir que el medicamento que yo tomé, por más que sea hindú o sea chino, alcanzó la biodisponibilidad adecuada, ¿no es cierto? Entonces, esa comparación que se hace se llama estudio de bioequivalencia. El estudio de bioequivalencia es la comparación de biodisponibilidades entre el fármaco original o el fármaco referencia versus el fármaco que yo quiero testear. Yo tengo un producto que lo quiero comprar para mi hospital. ¿Qué es lo que debo pedir? Un estudio para en vía oral tengo que pedir un estudio de bioequivalencia. Y el estudio de bioequivalencia que se hace en centros especializados se hace frente al fármaco referencia. El fármaco referencia, si existe todavía el original, se hace frente al original. Y cuando ya no hay el original, se utiliza un fármaco que ya fue testeado por el regulador. O sea, en este caso DGMI te dice, tienes que usar tal fármaco para comparar tu medicamento. En el Perú ya existen estudios de bioequivalencia, lo está haciendo Cayetano Heredia, hasta donde tengo entendido, creo que no hay otro más. INS iba a empezar, no sé si empezó el Instituto Nacional de Salud a hacer estudios de bioequivalencia, creo que también empezaron a hacer estudios de bioequivalencia. Pero los estudios de bioequivalencia no es que sean muy complicados, sino que tienen que ser muy bien certificados y estandarizados, porque es esa prueba sirve justamente para que un medicamento sea utilizado en un ser humano. O sea, tú puedes decir, y el gran problema que tenemos en el país es que la mayor parte de los antibióticos que usamos no tienen estudio de bioequivalencia. Lamentablemente nuestro sistema nunca pidió estudios de bioequivalencia, pero nosotros como médicos sí lo deberíamos pedir. Este es un concepto que se va a preguntar mucho en los próximos años, de repente, porque es un concepto que se está tratando de introducir. Es un concepto no muy nuevo, pero es un concepto que probablemente muchos ni siquiera lo han estudiado en la universidad, ¿no? La bioequivalencia es fundamental en toda vía oral para poder definir si el efecto es real, si realmente alcanza el efecto esperado. Entonces, ¿se comparan qué cosas? Se comparan curvas. Y estas curvas tienen que ser iguales en un intervalo de confianza del 90%. Entonces, tienen que ser iguales en un intervalo de confianza del 90%. Entonces, estas curvas farmacocinéticas se comparan, ¿no? Se comparan, ¿no? De manera matemática, o sea, lo que se comparan, ¿no? Lo que se llaman en sus valores estequiométricos. Y estos tienen que ser lo más iguales posibles, o sea, en un rango de un intervalo de confianza del 90%. ¿Cómo se hace el estudio de bioequivalencia? Sencillo. Se hace con voluntarios sanos en los cuales se les da los dos tratamientos. O sea, lo bueno del diseño es que uno mismo es su control. Entonces, si yo entro a un estudio, si ustedes se ofrecen por un estudio de bioequivalencia, le van a dar el fármaco a testear y después de medirle todo, ¿no? Hacerle todas las mediciones, ¿no? Los hidratan, eliminan, se quedan sin rastro de droga y toman la otra droga. Entonces, las curvas se miden, las dos curvas se hallan en cada paciente. Por lo tanto, el control biológico es perfecto. O sea, ya no hay variación. Porque las dos curvas se hallan en el mismo paciente. Y tiene que haber solamente un lavado biológico entre las dos, ¿no? O sea, un lavado biológico entre las dos. Entonces, de esa manera, cada paciente recibe
aleatoriamente el tratamiento referencia primero y el test, y el otro grupo aleatoriamente empezará primero el test y después el tratamiento. O sea, todos los pacientes reciben los dos tratamientos. Siempre el referencia puede ser original. Pongamos el ejemplo de amoxiclavulánico. Ustedes traen su marca de amoxiclavulánico y quieren venderlo. Entonces ahora sí les exigen estudio de equivalencia. Tienes que usar ¿qué cosa? Frente a Augmentin, que sí existe el original en el país. Entonces tú amoxiclavulánico lo tienes que enfrentar a la misma presentación que Augmentin. A la misma presentación que Augmentin. Y obtenido tus resultados, tus curvas deben ser iguales en un intervalo de confianza del 90%. Si tú demuestras eso, el efecto va a ser el mismo. Y entonces tu fármaco sirve. Este concepto se acuñó para denominar medicamento como genérico. O sea, este es el concepto que acuñó medicamento genérico. Un medicamento genérico es un medicamento de denominación común internacional que tiene estudio de bioequivalencia si es por vía oral. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto base en estos pacientes.